¿Qué pasaría si ante cada circunstancia sencillamente no reacciono y la miro desde una perspectiva mucho más externa? No digo no sentir, solo digo observar más. Si el cuerpo tiene energía, entonces las emociones alteran esta energía para bien o para mal. Por eso pienso que quizás ante las cosas que me agradan y me gustan, sencillamente tengo que disfrutar. Ante las cosas que me molestan o cosas que no entiendo, las tengo que observar desde fuera. Por ejemplo, alegría, amor, sorpresa, ilusión, ganas, fuerza, motivación, admiración, sencillamente disfrutar de estas emociones. Tristeza, miedo, ira, disgusto, rabia, asco, rencor, envidia, sencillamente observar desde una perspectiva mucho más externa y pensar cómo responder y cuál es la lección a aprender en cada situación. Al final, lo importante no es lo que sucede, lo importante es cómo respondo a lo que me sucede. La bronca esta semana. En la bronca esta semana me voy a centrar en disfrutar esas emociones positivas y en observar desde una perspectiva más externa todas esas emociones negativas sin reaccionar de forma tan deprisa. La semana que viene seguiré trabajando mis estándares. Eleva tus estándares.